De la música contemporánea, que seguramente les van a encantar a todos ustedes porque son agrupaciones artísticas que vienen creciendo con esta influencia tradicional, pero también siendo combinada con los tiempos contemporáneos. En esta tarde tenemos la presentación de la primera agrupación y ellos son de Tamu, una gran agrupación oaxaqueña, al público por supuesto, ¿verdad? Pendientísimo de todo lo que va a acontecer en este lugar. Pero antes de iniciar, quisiera saludarles a nombre del programa educativo constitucional de Oaxaca de Juárez, a nombre del presidente municipal de Veracruz, Martínez Dey, que hace extensiva la bienvenida y también un saludo para todas y todos ustedes. Y en su representación en esta tarde nos acompaña la maestra Leticia Ivonne Valle de Cango, que es secretaria de Arte y Cultura del municipio de Oaxaca de Juárez, para que pida un aplauso, por favor. Ella siempre nos acompaña, gracias al beneficiario, a la visión cultural también, tiene esta mantenida de hoy. Y todas las actividades, todas las presentaciones que hemos tenido en el marco del festival Oaxaca en el corazón en este mes de la nueva programación. Damos caballeros, ahora sí, me parece que ya tenemos nuestra banda, entonces, perfecto. De que hayamos una agrupación mexicana de New Wave, con un estilo de pop que nace en la ciudad de Oaxaca, con una propuesta fresca, pura y clara. Los estilos están influenciados por el rock, el ritmo and blues, la música electrónica y el pop de los 80s. Así como la variada música regional del estado y las influencias que han obtenido en su formación musical. Todo esto lo han logrado darle a la banda un sonido propio, que ha sabido encontrar un hogar en el gusto de sus oyentes. ¿Dónde están esos oyentes? De esta manera, de Yabú ha construido una fuerte conexión con su público a lo largo de apenas 5 años que llevan de trayectoria, en la cual han ido creciendo exponencialmente y también musicalmente. Han compartido escenario con grandes exponentes de la música independiente nacional e internacional. Se han presentado en festivales y escenarios muy importantes, como El Hijo del Cuervo, allá en la Ciudad de México, el Festival de Emergencia en el 2018, el Puerto Fest en el 2017, tocando para cerca de 11.000 personas, también en el Festival Multicultural del Sur, en el marco de la Guelaguetza, también en sus ediciones 2016 y 2017, ante más de 10.000 espectadores. En el 2019 también acompañaron a Molotov en el Festival de Música de la Mixteca del 2020. La banda cuenta con un disco de larga duración en su haber que lleva por título Rayo de Sol, con 10 temas inéditos allá en el 2016, así también como 12 sencillos lanzados entre los años 2016 hasta el 2022, apenas el año pasado. Entre todo el recorrido que ha tenido esta agrupación, pues el día de hoy los vamos a recibir con un caluroso aplauso. Ellos son ¡Déjame! Thank you.
All the steps in it.
camalón.
Thank you.